Entonces, y se mezclan, pues sí, hasta que ponemos el mezclador. Este gas en el agua se mezcla. El etano se mezcla en el agua. ¿De qué depende? Si no son adivinanzas, es ciencia. A ver, de los enlaces. ¿De qué? No. En parte, puedes aumentar la solubilidad de una sustancia en otra calentando, aumentando la energía cinética por calentamiento. Pero no siempre sucede. Si no existe algo indispensable para que se forme una mezcla o no, tipo solución, te iba a decir, okay, tipo solución. Para que se forme una solución, tiene que haber una interacción entre los componentes o partículas o moléculas. A veces, bueno, a veces es entre iones también. Puede ser, pues, generalizando, intermolecular fuerte. ¿Qué tan fuerte? Para eso tendríamos que ver o que recordar cómo interactúan las moléculas. Ya mencionamos las fuerzas responsables de la interacción de las moléculas y entendimos a qué se debe. ¿Por qué la mezcla más simple que podemos tener aquí de líquido-líquido sería agua con agua en agua? El solvente tiende a la unidad, la fracción molar del solvente tiende a la unidad, sería una solución unidad ideal. Una solución pura ideal. Una solución pura ideal. ¿Por qué el agua se puede unir al agua? ¿Y por qué dicen que el agua o que algo se disuelve en el agua? Por la polaridad. ¿Por qué el agua es polar? Porque forma dipolos. Porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. ¿Por qué el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno? Acabo de cumplir 5 años. Dime, los niños de 5 años siempre están, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que te vean la parte. Si quieren hacerla en ciencia, tienen que ser como niños de 5 años. Si no, están muertos. Hay que preguntar hasta el cansancio. Porque si no, también se quedan sin trabajo. El oxígeno, ¿por qué es más? Vamos a revisar rápidamente hasta la película. No. ¿Por qué el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno? No. Aquí está el hidrógeno. Acá está el helio. Luego sigue el litio. Luego el berilio. Luego el boro. Carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Luego, sodio, me voy a ir para abajo, potasio, rubidio, cesio y el francio. Helio, neón, argón, xenón, radón, no, kriptón. Aquí ya me hice bolas, aquí ya se me olvidó. A ver, rápidamente, ¿dónde está la película? ¿Criptón? ¿Está abajo de la bomba el criptón? Ah. Luego el xenón y luego el A ver, vale, entonces. ¿Argón? ¿Criptón? Xenón. ¿Xenón? ¿SRN, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me falta uno? Es parte de la familia 7 y el
te voy a dar la predica de memoria. Me sé los que me convienen. ¿Por los que más uso? Por ejemplo, abajo del flúor está el cloro. Fluoro, cloro, bromo, yodo y hasta tiene. Abajo el oxígeno está el azufre. Abajo el nitrógeno está el fósforo. Abajo el carbono está el silicio. Abajo del boro está el aluminio. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. Bien. Correcto. Bueno. ¿Cuál es el número atómico del hidrógeno? Uno. ¿El número atómico del helio? Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya no me sé los demás. Además, creo que está la tabla periódica y en los libros. Memoria extrasomática. ¿Bien? Qué bueno que inventaron la memoria extrasomática. Nuestros ancestros. Bien. Entonces, ¿por qué tienen este número atómico? ¿Qué es el número atómico? Número de protones en el núcleo. Quiere decir que aquí hay dos protones. Aquí hay un protón. Aquí hay. ¿Cuál es el número atómico de Francia? Rápidamente. Número atómico de Francia. ¿87? 87 protones. Número atómico de Ramón. 86 porque es el que antes está, 86 protones. Es decir, el número de protones aumenta en este sentido. ¿Correcto? El número de protones también aumenta en este sentido. De izquierda a derecha en la tabla periódica. Los protones tienen carga eléctrica positiva. Quiere decir que el berilio tiene más protones que el litio y entonces la carga positiva del núcleo de berilio es más grande que la carga positiva del núcleo del litio. La carga positiva del boro es más grande porque tiene 5 protones contra 4 del berilio. El carbono, su carga nuclear eléctrica es más grande que la del boro, del hidrógeno que la del carbono, del oxígeno que la del nitrógeno y del flúor que la del oxígeno. Aquí el detalle en el caso de los gases nobles es que sus orbitales están llenos. No hay espacios para más electrones y no hay capacidad de recibir, ni tampoco capacidad de ceder electrones fácilmente. Sí lo pueden hacer. Y de hecho, por ejemplo, hay una técnica que vamos a ver más adelante en la cual se usa argón ionizado para análisis elementales. ¿Qué significa que sea argón ionizado? Que le quitamos electrones y se manifiesta la carga positiva del núcleo. Entonces, son iones. Es un gas ionizado. ¿Qué será eso? Plasma. Se llama espectroscopía de plasma. Se quema el núcleo. Entonces, pero estos son químicamente inertes. No reaccionan fácilmente. Se parecen a veces a algunos alumnos. No reacciona más. Bueno, entonces estos podemos olvidarlos por el momento. Nos quedamos con los que sí tienen espacios orbitales para más electrones de alguna manera. ¿Qué diferencia hay básica entre el flúor y el litio? Pues que el flúor tiene 9 protones en su núcleo y el litio tiene 3. La carga del flúor es mucho más grande y mencionábamos que el núcleo de un átomo es capaz, la carga positiva, de atraer las cargas negativas de los electrones de un átomo vecino. Y de esa manera se forman los enlaces. ¿Bien? Sí, atraer los electrones y ¡pum! Se unen ocupando el mismo espacio, el mismo orbital. Ya hablamos del spin, del momento magnético, etcétera, etcétera. Es decir, el antienlace, Entonces, esta fuerza de atracción electrostática de electrones de otro átomo